Thank you Buenos días. Qué gusto de verles otra vez aquí para estudiar la Biblia con nosotros. Hoy vamos a ver al principio de la Biblia los primeros dos niños de la Biblia, Caín y Abel, y cómo el Señor provee para que uno puede ser perdonado cuando es un pecador por poner su fe en Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del calvario por nosotros. Vamos a orar y entonces cantaremos. Un versículo bíblico y escucharemos la historia de la Biblia. Oremos. Padre, gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a creer en el Señor Jesucristo. Si alguno que escucha esto no está seguro si irá al cielo, ayúdale, Señor, ahora mismo, escuchando lo que la Biblia dice de cómo Jesús pagó por nuestro pecado. Ayúdale a poner su fe en Jesús, a invitar a Jesús a salvarle y creer que Jesús le perdona y entra en su vida para llevarle al cielo un día. Así, Señor, bendice todo este día de alabanza para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otra vez, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver aquí si. Podemos uh, mirar las acciones del viaje de la vida, pero primero cantar "Cristo me ama a mí". Voy a hacer esto de la letra más grande para que pueda verlo para cantar. Listo. Me ama Jesús pues por mí él murió y de amor a los niños hablo deja que vengan los niños a mí para salvarlos mi sangre verti con alegría yo cantare al redentor tierno pastor que en el calvario por mi murió si sí, si sí, por mi murió I am so glad that our father in heaven Tells of his love in the book he has given. Wonderful things in the Bible I see. This is the dearest that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Muy bien, y ahora vamos a ver aquí la historia de lecciones en la Biblia, comenzando aquí hoy con la historia de Caín y Abel después de aprender el versículo de memoria. Vamos a ver si podemos leer juntos este versículo que es de Juan capítulo 3, versículo 18. Juan die, 3, 18. El que en él cree. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Puede decirlo ahora? Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesús nos ama y Él provee una manera de ir al cielo. Jesús murió por nosotros y dice, si nosotros le invitamos a salvarnos y creemos en Él, que Él es el Hijo de Dios, Él nos va a salvar. Cree que Jesús es Dios y cree que cuando murió en la cruz de Calvario, que pagó por todo tu pecado, no puedes ir a la iglesia para ser salvo hay que invitar a jesús a salvarte directo a hablar a jesús no puedes hacer otras buenas obras para ser salvo hay que invitar a jesús a salvarte y creer solo en jesús vamos a ver si podemos decir esto en inglés ok let's see if we can say this bible verse one time in english john 3 18 he that believeth in me is not condemned, but he that believeth not is condemned already because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. We'll be telling a story now in Spanish about Cain and Abel, the first two children that were born on the earth. One of them, Cain, did not want to believe in the Lord Jesus and didn't want to trust his blood that he shed on the cross to forgive his sins. He wanted to work and present his own work to the Lord and say, this will save me. But God did not accept him. Abel believed that the Lord would send a sacrifice for his sin one day that Jesus would come and pay for him. So he offered a blood sacrifice of a lamb and trusted that God would forgive him because he put his faith in the blood that symbolized that Jesus would sometime come and die for him. And we need to be like Abel and ask Jesus to save us and trust in the cross and the blood of Jesus to save us. Well, we're going to speak in Spanish now for the rest. You can follow it in your Bible in Genesis chapter 4, the story of Cain and Abel, if you like to. Mamá, ¿cómo se vivía en el jardín de Edén? Aquella pregunta de Caín y Abel, que seguramente alguna vez fue hecha, solo Eva pudo contestarla con pleno conocimiento. Allí la vida era maravillosa, mis hijos, les contestó. Era un lugar muy hermoso. Dios lo hizo especialmente para su padre y para mí, como saben. Allí no había malas hierbas ni nada que arruinara la hermosura del jardín de Edén. Por las tardes me acuerdo, Dios se paseaba en aquel jardín y nos hablaba. Oh, qué hermoso era caminar con Dios y escuchar su voz. Caín, muy atento a lo que decía su madre, Eva suspiró. Quisiera haber estado en el jardín de Edén. Ella movió con tristeza la cabeza como si recordara, nunca más pudimos volver al jardín desde el terrible día en que desobedecimos a Dios. Eso fue mis hijos antes de que nacieran ustedes. Adán, que escuchaba con atención, lamentó su desobediencia diciendo, Habría en el jardín muchísimas plantas y árboles hermosas y nos daban sus frutos abundantes y deliciosos. Continuó Adán con mucha tristeza. También había un árbol el cual Dios había dicho que no comiéramos de su fruto. Ya teníamos abundante comida sin tomar la fruta, fruta de este árbol. Pero Satanás vino un día. Y nos puso en tentación para gustar mmm, aquella fruta. Y nosotros le obedecimos al diablo, Satán, en vez de obedecer a Dios. Esa tarde ya no quisimos encontrarnos con Dios. Por eso nos escondimos entre el follaje. Pero Dios nos halló, nos preguntó qué habíamos hecho. Y tuvimos que contarle nuestro pecado. Entonces nos habló con severidad. Él nos dijo otra vez, intervino Eva, que tendríamos que abandonar el jardín para siempre y nos anunció que desde ese momento habría malas hierbas, cardos y espinos. Nos dijo también que debiéramos trabajar muy duro para ganarnos el sustento, que nos enfermaríamos. Y sufriríamos el dolor y la tristeza. Los pequeños Caín y Abel no se perdían ni una palabra. Entonces Adán les explicó lo más importante de todo. Dios dio muerte a un animal. Entonces, en vez de matarnos de nosotros, con su piel vistió nuestros cuerpos. Merecíamos la muerte por nuestra desobediencia a Dios, el Santo. Pero aquel animal murió en nuestro lugar. Dios se dio por satisfecho con la sangre derramada del animal, porque con ella cubría nuestro pecado. Y, donde, y desde ese día, cuando traemos una ofrenda al altar del Señor, ese debe ser un animal de la clase que Dios ordenó. Debido a nuestro pecado, no podríamos presentarnos a Dios sin derramamiento de sangre. Y hasta que Dios está satisfecho porque ve la sangre derramada que cubre nuestro pecado, podemos hablarle y adorarle. Esta es la única manera en que podemos adorarle. Eva terminó el relato. Dios nos arrojó del jardín. A la entrada puso de guardia unos ángeles y para hacer imposible que alguien volviese a entrar, puso también una espada encendida de fuego que se revolvía en todas las direcciones. Ya conocida por Caín y Abel la historia, siempre que veían a su padre Adán ofrecer un sacrificio en el altar, recordaban lo acontecido. En efecto, Adán había construido un altar para los sacrificios y probablemente ponía en él un cordero. La Biblia no nos dice exactamente ni menciona el altar, ni tampoco nada sobre la ofrenda de un cordero preciso, pero sí nos relata que después de que pasaron las vidas de Adán y Eva, los detalles de las ofrendas traídas al altar de Dios, por eso estamos seguros que fue así. La ofrenda es así. La familia poniendo sus manos sobre el cordero y confesaba sus pecados, se cortaba el cuello del cordero, derramándose su sangre, el cuerpo del animalito era quemado entonces sobre el altar como ofrenda a Dios. Los hijos de Adán y de Eva que eran los hijos de Adán y Eva, eran pecadores también, porque habían nacido de padres pecadores. Desde aquel tiempo, toda persona que, que nació tiene que traer en su corazón el deseo de pecar. Pero Dios escuchó las oraciones de Adán y su familia y los perdonó y alegró su corazón cuando adoraban. Caín y Abel jamás se pararon en una escuela, para aprender, pero aprendieron muchas cosas. Por ejemplo, aprendieron a cultivar la tierra. A Caín le gustaba abrir el suelo y plantar plantas, así que se convirtió en un hábil labrador, orgulloso de su cultivo y de sus frutos. Le gustaban mucho ver las verduras que adornaban el terreno. Por su parte, Abel estaba encantado desde muy pequeño para pastorear las ovejas y a los corderitos. Así, cuando fue un joven, ya era un pastor en toda forma. Llegó la edad en que Caín y Abel podrían ofrecer sacrificios al Señor como los mayores antes había sido adán el que ofrecía sacrificios por toda la familia pero cuando los niños crecieron fueron mayores y no fue necesario que adán los guiara en la, a la adoración porque ya sabían cómo abel construyó un altar y la y puso la leña que servía para quemar la ofrenda que colocara Encima, era muy cuidadoso de haber elegido el mejor corderito para la ofrenda. To tenía el animalito perfecto. Caín también construyó su altar. Pero cuando fue oportuno hacer la ofrenda, no acudió al rebaño para elegir un cordero como debía. Siempre había visto que se ofría. ofrecía un animal por lo que era extraño su proceder, pero Caín tenía sus propias ideas. Él ofrecería otra clase de sacrificio. Decidiría que, des, decidió que no todo debería ser de la misma manera. Aquí, así que se olvidó que el sacrificio debería hacerse precisamente con un animal, como era la manera que Dios lo ordenaba esa era una diferencia enorme le parecían los frutos de la tierra más hermosos que un animal muerto para Caín así pensaba puedo arreglar mi altar con frutas y verduras de todos los colores así que escogió de todo lo mejor por supuesto que no había derramamiento de sangre pero eso no le importó a Caín para él su manera de hacer las cosas era mejor. Así que Caín hizo como él pensó. Echó una mirada al altar de su hermano Abel. Pudo ver el cordero muerto y la sangre derramada. El humo se elevaba del altar hacia el cielo. El sacrificio de Abel le causaba una intensa expresión de dicha. Y Caín podía ver el rostro de su hermano lleno de gozo y satisfacción. Sabía que Dios había perdonado el pecado de su hermano. Luego Caín miró su propio altar. El altar carecía de todo señal de obediencia a Dios. Él no aceptó, su, Dios no aceptó su sacrificio por eso. Así que lo sabía Caín y se enojó. Toda su cara se había descompuesto por la ira que tenía su corazón. Dios habló entonces, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué pareces tan descontento? Sabes que si traes el sacrificio debido serás aceptado. Sabes que yo perdonaré tus pecados si tienes fe en la sangre? y lo muestras por obedecerme. Hay ahora mismo un cordero yaciendo a la puerta de tu tienda. Si no lo traes, el pecado quedará a la puerta de tu corazón. Pero Caín se volvió dando la espalda al Señor y se alejó enojado de su presencia. ¡Oh, qué desdichado era su corazón! Momentos después Caín y Abel se encontraron juntos en el campo, cada uno hacía su trabajo. Desde ese momento en que ambos habían ofrendado, Caín empezó a alimentar odio contra Abel. Los celos aumentaron en su corazón y cuando miraba el rostro dichoso de Abel, la furia crecía. Y así sucedió que en un momento, Caín mató a su hermano Abel. El primer hombre nacido en el mundo fue el primer asesino. Caín escondió con sigilo el cuerpo de su hermano Abel. Desde el cielo entonces Dios llamó, Caín, Caín, preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Yo no lo sé, mintió Caín. Soy yo guardián de mi hermano. Él no está bajo mi cuidado. Caín, ¿qué has hecho? demandó el Señor. Yo sé que has matado a tu hermano. Y Caín no pudo contestar. ¿Por qué has hecho esto? preguntó Dios. La tierra nunca te dará ya lo mejor. Las cosechas serán escasas. Andarás errante como vagabundo en la tierra. Desde esa hora Caín anduvo vagabundo de un lado para otro por el resto de su vida. Y fue alegándose en su viaje errante. Se alejaba más y más de Dios. Es muy importante creer. Un momento. Es muy importante creer lo que Dios dice en su palabra dirigida a nosotros. Esto es que vayamos a Él a través de fe en su Hijo, en la sangre de su Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros. Cada ocasión que la sangre de un cordero era derramada en tiempos antes de que el Señor muriera, Jesús miraba, Dios miraba hacia el futuro, cuando el Señor Jesús moriría para quitar el pecado del mundo. Y eso era la razón por la cual la, le satisfacía el sacrificio hecho con animales. Desde entonces, sin embargo, es la sangre de Jesús y sólo de Jesús, la única sangre que Dios aceptaría, solo creyendo en el Señor Jesús, y sólo si tú le recibes, Dios le perdonará. Si tú lo has recibido ya, si no lo has recibido todavía, quisieras recibirle hoy. Puedes orar, Señor Jesús, yo soy un pecador. Y yo merezco tu castigo, pero no puedo salvarme a mí mismo con mis obras, como Caín no pudo salvarse a sí mismo. Tengo que confiar en la sangre de Jesús, que él murió en la cruz del Calvario, y tengo que creer que él pagó por mi pecado. Yo creo en Jesús. Entra en mi corazón, Señor. Creo en ti que tú me vas a perdonar porque Jesús me pagó por el pecado y creo que un día me vas a llevar al cielo. Quiero ser tu hijo y andar cerca de ti. Ayúdame a ser un buen cristiano en el nombre de Jesús. Amén. Si usted invitó a Jesús para ser tu Salvador, debes decírnoslo, nos gustaría saberlo. Sería una gran bendición escuchar de usted que usted ha aceptado a Jesús. Y si usted ya ha aceptado a Jesús, debe ser bautizado y mostrar tu fe en él. Pero además de eso, debe decirlo a otros que usted ama a Jesús y cree en él. Invitar a otros a amar a Jesús también. Recuerda el versículo, puedes decir este versículo a sus amigos. Juan 3, 18. ¿Quiere decirlo? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Espero que usted tenga fe en Jesús y que lo diga a sus amigos. Señor les bendiga grandemente. Espero que pueda ver el culto esta tarde o venir a la iglesia para adorar a Dios con nosotros. Dios le bendiga. Adiós.